Hola YouTube, soy Gerard Siles, el Chef Fitness, y hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar cómo hacer el despiece de un pollo entero para sacarle el muslo, las pechugas y las alitas. Lo primero, siempre que trabajemos con carnes hay que tener el cuchillo bien afilado, porque si no, en lugar de cortar la carne, lo que vamos a hacer es desgarrarla y destrozarla, y este pollo no se lo merece. Así que lo primero es afilar el cuchillo. Y ahora que tenemos el cuchillo bien afilado, vamos a empezar por el despiece del pollo. En el despiece lo vamos a utilizar todo, ¿vale? Las pechugas, los muslos, las alitas. Luego, estas partes de las alitas las quitaremos y las guardaremos para hacer caldo de pollo, al igual que lo que vendrá a quedar después del despiece, que es todo el carcás y todo el hueso que recorre la espalda. Esto también lo vamos a guardar para hacer el caldo de pollo. Vamos a empezar quitando las partes de la alita que no queremos. Vamos a ver cómo en la zona de la alita con la plumilla tiene como un huesecito que es donde se juntan. Justamente es aquí donde vamos a meter el cuchillo y vamos a hacer el corte para quitar las plumillas. Ahora también le vamos a quitar la zona de la cola. Simplemente introducimos el cuchillo aquí donde se separa y le cortamos la cola. Ahora vamos a separar la zona de la pechuga del muslo. Como podéis ver, tiene aquí toda la piel que engancha el muslo con la pechuga. Lo que vamos a hacer es introducir el cuchillo justamente entre el muslo y la pechuga, donde deja el hueco, y vamos a cortar esta piel. Va a dejar al aire esta carne de aquí, que también la vamos a cortar. Y vamos a hacer esto en los dos lados. Para separar las pechugas vamos a hacer un corte central, que es donde tiene un cartílago. Si lo tocáis ya lo vais a notar. Justo por aquí es donde tenéis que pasar el cuchillo para separar las pechugas. Y lo hacemos así, un corte recto. Una vez tenemos hecho este corte, podemos encontrar ya este cartílago que os estaba diciendo, como podéis ver aquí, ¿vale? Así que lo único que tenéis que hacer con el cuchillo es seguir este cartílago hasta que encontréis el hueso. Cuando encontráis el hueso, lo que vais a hacer es separar la carne de la pechuga del hueso y empezar a cortar a ras de hueso para separar la pechuga de todo este hueso. Y también por aquí. Y separada la pechuga del carcás, ahora mismo se nos está juntando por esta zona de la clavícula del pollo. Así que lo único que hay que hacer es con el cuchillo cortar justamente por aquí, donde se une con el hueso. Lo podéis ver aquí, este es el hueso. Entonces con el cuchillo vamos a cortar por aquí para separarlo. Y ahora ya tenemos la primera pechuga separada. Vamos a separar la segunda haciendo exactamente lo mismo. Cortamos por el otro lado separándolo del cartílago y una vez llegamos al final, solamente deslizamos nuestro cuchillo hacia la derecha para separar la pechuga de los huesos. Nos ayudamos con la mano para abrir el pollo y para ver dónde estamos cortando. Y como podéis ver, simplemente deslizando el cuchillo sin apretar contra el hueso, ya estamos separando la pechuga de todo el carcás. Ahora que tenemos la segunda pechuga separada del carcás, volvemos a hacer lo mismo. Buscamos justo donde se une el hueso de la alita con el carcás, que es aquí, y aquí es donde vamos a cortar con nuestro cuchillo. Separamos la carne de lo que queda alrededor del hueso. Y así ya tenemos nuestras dos pechugas con las alitas separadas. Este tipo de corte de la pechuga junto a las alitas se le llama suprema de pollo. Ahora podríamos cocinarlo así entero, las supremas de pollo, o podemos separarle las alitas de la pechuga, que es lo que vamos a hacer para continuar con el despiece. Para continuar con este despiece vamos a buscar dónde se junta la pechuga del pollo con la alita, que podéis ver que es aquí, alrededor de esto. Así que lo que vamos a hacer es con el cuchillo cortar alrededor de esta zona. Ahora ya tenemos por un lado las alitas y la pechuga. Para separar las dos alitas lo único que hay que hacer es buscar dónde se juntan con el hueso. Si lo tocáis vais a notar aquí este huesecito, que es donde se juntan las dos partes de la alita. Y justo aquí es donde vamos a hacer el corte. Y ya tenemos
las dos alitas separadas. Para la segunda pechuga vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar alrededor de la alita, separando la pechuga y la alita, y ahora vamos a separar otra vez las dos alitas. Buscamos dónde se juntan, que es justo aquí, y con el cuchillo, y ahora ya tenemos las cuatro alitas separadas de las dos pechugas. Si le queréis quitar la piel al pollo, lo único que tenéis que hacer ahora es, con la ayuda del cuchillo, ir cortando entre la piel y el pollo. Y de esta manera veis cómo se separa súper, súper fácil, no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo. Si lo queréis dejar limpio del todo, también hay que quitarle esta telina de grasa que tiene en algunos sitios. Con el mismo proceso, simplemente tiráis de la telina de grasa y con el cuchillo lo separáis. De esta forma ya tenemos nuestra pechuga limpia de grasa y de piel. Si os gusta cocinarla con piel porque queda crujiente y os gusta el sabor, entonces simplemente hay que dejarla. Os podéis saltar el paso de quitarle la piel. Y ahora nos queda el último paso para el despiece del pollo, que va a ser sacarle los muslos de la carcasa. El proceso va a ser el mismo, ¿vale? Vamos a intentar seguir para ver dónde se junta el carcás con el muslo. Y por detrás se ve dónde termina porque se ve esta parte del músculo. Como podéis ver, se le marca. Entonces con el cuchillo hay que cortar por aquí, justo para llegar al espinazo que tiene detrás, y continuamos recto. Llegamos al espinazo, continuamos alrededor del espinazo y de esta forma separamos ya lo que viene a ser el hueso del muslo. Por la zona de dentro, esta es la parte del hueso del coxis, que lo que hay que hacer es con el cuchillo cortar justo como lo hacíamos con el pollo aquí, ¿vale? Vamos a meter el cuchillo a ras de hueso y vamos a ir cortando para separar el pollo de la carne del carcás. Y lo vamos a reseguir justo por aquí, alrededor, hasta que llegáis aquí, que es donde se junta el hueso con el carcás. De hecho, si ahora apretáis así, ya se os separa directamente, y lo único que tenéis que terminar de hacer es separar este tendón que se ha quedado ahí enganchado al hueso. Y de esta forma sacáis el muslo limpio. Como podéis ver, sale limpio, sin ningún tipo de huesos rotos ni nada. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro muslo. Por la parte de atrás, aquí le quitamos esta zona de la grasa. Aquí tenemos el hueso, así que lo vamos resiguiendo para adentro. Siempre a ras de hueso para no perder carne, ¿vale? Hasta que notemos que llegamos a la zona de la junta. Cuando vemos que llegamos, buscamos dónde continúa, que es ahí. Pues lo abrimos. Aquí volvemos a hacer el mismo truco de abrir y ya se nos separa. Y de esta forma podemos terminar de separarlo. Y aquí solamente nos hemos quedado con el carcás, nada de carne. Y cuando terminemos de cortar el pollo, súper importante lavarnos bien las manos, como 30 segundos con jabón, y sobre todo hay que limpiar entre los dedos y en las uñas, que quede todo bien limpio de bacterias. Y este es el resultado. Por una parte tenemos el carcás y las partes de las alitas o piel que no utilizamos para cocinar, sino que lo utilizamos para hacer el caldo de pollo. Por otra parte tenemos las pechugas con o sin piel, eso depende de vosotros. Por otra parte tendremos las alitas y por otra parte los muslos. Mis consejos para el pollo, nunca los lavéis. Hay la leyenda urbana que hay que coger la carne del pollo, ponerla en el grifo y dejarla limpiando con agua fría. Eso es un mito, nunca lo hagáis, porque lo que vais a hacer es que el agua rebota en la pechuga y va a empezar a salpicar por toda la cocina. Y lo que vais a tener es una cocina llena de bacterias de pollo. Otro mito del pollo es que a veces en los restaurantes nos llega el pollo, lo cortamos y sale un poco de lo que creemos o muchos creen que es sangre, pero eso es mentira. La sangre está dentro de las venas, no dentro del músculo. Dentro del músculo está la mioglobina. La sangre es hemoglobina y lo que hay dentro del músculo es mioglobina. Es muy diferente. Cierto es que la mioglobina coge el oxígeno de la hemoglobina y lo lleva a los músculos, pero eso no es sangre. Sangre es hemoglobina y eso es mioglobina. Así que cuando cortáis carnes, sean de pollo, de cerdo o de vaca, y os sale sangre, eso no es sangre, eso es mioglobina.
Digo esto porque puede ser que cuando vosotros lo cocináis y lo vayáis a comer, os salga la mioglobina al cortar. Pero eso no significa que la carne esté cruda, significa que todavía hay mioglobina dentro de la carne, porque no se ha pasado de su punto de cocción y se ha destruido todo. Simplemente es algo normal, no hay que temerlo y no es sangre. No te sientas vampiro porque te guste la carne que se le salga la mioglobina. Está bien, no es sangre, no es hemoglobina, es mioglobina. Y hasta aquí el vídeo de cómo hacer el despiece del pollo. Recordad que la práctica hace al maestro. Es muy fácil verlo en un vídeo de alguien que lo ha hecho 400.000 veces y parece muy fácil. Es probable que al principio os cueste encontrar donde se juntan los huesos, no veáis muy bien, tranquilos, es normal. Volvéis a ver el vídeo, lo miráis a cámara lenta, poco a poco, ah mira aquí, aquí es donde es, y lo vais practicando. Realmente es bueno comprar el pollo entero en lugar de solamente las pechugas, porque podemos tener más elaboraciones, porque podemos hacer nosotros el caldo de pollo para hacer arroces o para hacer sopas, y aparte siempre vamos a tener eventos con los amigos donde vamos a poder utilizar los muslos o las alitas. Si os ha gustado el vídeo y os ha ayudado a entender cómo hacerlo, no olvidéis a darle botoncito de me gusta porque me ayuda un montón a continuar subiendo vídeos en YouTube, y no olvidéis a suscribiros al canal y a darle la campanita de activar notificaciones de este canal, porque si no, YouTube no os va a avisar de cuando suba un nuevo vídeo y os podéis perder las siguientes recetas que vaya subiendo. Sé que siempre termino los vídeos comiendo lo que cocino, pero lo de comer pollo crudo, lo siento, dietas paleo no me va.